pero cuando me invitaron lo que yo había pensado trabajar, que es lo que ahora les propongo exponer en estos 15 minutos que tengo, es cómo podemos entender, finalmente todos somos habitantes de la Ciudad de México, venimos de diferentes lugares, tenemos nuestra propia experiencia de vida en la Ciudad de México, a veces de forma inconsciente, porque aunque vivimos en la Ciudad de México, no es que necesariamente tenemos muy claro qué sucede en la Ciudad de México, y sin embargo, yo lo que quisiera proponerles son una serie de claves de comprensión para entender o para tratar de desanudar, ¿no?, ciertas cuestiones que de repente aparecen muy abigarradas en la Ciudad de México y que no entendemos muy bien de qué se trata este monstruo de la Ciudad de México y esa enorme complejidad que enfrentamos todos los días y que sin embargo no contamos necesariamente con un esquema de comprensión que nos ayude y que nos facilite justamente la comprensión de esa complejidad que vivimos en la ciudad. Entonces, algunas de las cuestiones con las que quiero empezar son a partir de eso, de qué viene pasando en la Ciudad de México en estos últimos 30 años, como un proceso de transformación muy vertiginoso que implica muchas cosas, ¿no?, que se han venido generando como parte de este gran proceso de transformación iniciado a partir de los 70. Entonces, por un lado, entender históricamente qué ha venido sucediendo, por otro lado, entender algunos de los fenómenos que se dan como parte de lo que muchos autores llaman ciudad global, y pensar si México cabe en esta categoría de la ciudad global, y por otro lado, también empezar a entender, a comprender cuáles son los fenómenos y las diferentes situaciones frente a las cuales una serie de colectividades en la Ciudad de México se están organizando y están emergiendo como luchas, que podríamos decir luchas socioambientales, luchas por la justicia del espacio, luchas por la justicia social, gente que se está organizando en sus propias comunidades para enfrentar una serie de megaproyectos de desarrollos de infraestructura, de mercantilización de la vida y de los bienes comunes, que se están enfrentando justo a esta nueva conformación de la ciudad, ¿sí? Entonces, esos son los tres ejes que yo propondría para la exposición, con la idea de solo soltar una serie de claves que, bueno, en 15 minutos no podremos profundizar mucho, pero que esperemos que nos ayuden a poder construir este esquema de comprensión. Bueno, por un lado, lo que les comentaba ahora al inicio, esta idea de que desde los 70 más o menos se considera que en el mundo hay una crisis muy importante, básicamente de un modelo de gestión, ¿no?, de la acumulación del capital que se conocía como Fordismo, y que el modo de regulación social pues era conocido como el estado de bienestar, que seguramente ustedes han escuchado mucho de ese modelo de regulación, y que estaba vinculado a una forma de acumulación del capital que era conocida como el Fordismo. Bueno, lo que pasa en los 70, en esos primeros 5 años de esa década, es que hay una crisis mundial muy importante. Por un lado, hay un montón de movimientos que están emergiendo con un montón de demandas y que están desestructurando y que están interpelando el poder dominante y la forma en la que se había construido la hegemonía, por lo menos de la Segunda Guerra Mundial hacia los 70, ¿no?, en esos 30 años, 40 años de hegemonía, ¿no?, sobre todo a partir del poder de Estados Unidos. Entonces, por un lado, vemos que la lucha de clases y ese eje de conflicto es un eje fundamental que interpela al poder dominante y a las formas en las que hasta ese momento se venía regulando la vida social. Por otro lado, hay una serie de acontecimientos que también se juntan en ese momento, que tienen que ver con la caída de los precios del petróleo, el cambio del tipo de convertibilidad que había en ese momento, que también se había logrado estabilizar durante ya algunas décadas, y entonces se hace una gran crisis económica ligada a estos conflictos sociales que les decía, y comienza a desestructurarse ese modo de regulación estatal y de regulación económica, ¿no? Entonces, por eso siempre los 70, seguramente ustedes en muchas de sus clases han escuchado que los 70 es un parteaguas, ¿no?, una década muy importante donde comienza a configurarse, digamos, como el nuevo orden mundial,
que ahora, bueno, ya conocido por todos, se llama neoliberalismo. Por otros es el posfordismo, porque justo es este nuevo modo de regulación estatal y de acumulación del capital que viene después del fordismo, pero que lo que comienza a desplegarse es justamente esta nueva forma de regulación, ¿no? Y de un nuevo patrón de acumulación capitalista. En estos últimos 30 años hemos visto cómo el estado del papel, o el papel del Estado, perdón, ha sido también reconfigurado. El Estado antes jugaba algunas funciones, ¿no? Desempeñaba algunos papeles, roles, ahora está desempeñando otros, su papel se ha reconfigurado totalmente, pero también hemos visto cómo de 20 años para acá, sobre todo, ha habido una estrategia del capital sumamente feroz por lo que un geógrafo que se llama David Harvey menciona, que es una estrategia de acumulación por desposesión, donde lo que se trata es de poder, para gestionar las contradicciones del capital, lograr generar una serie de salidas, ¿no?, a estas contradicciones, y que básicamente tiene que ver con la privatización y la mercantilización de todos los bienes comunes o bienes públicos que hasta ese momento no estaban en manos del mercado, estaban en manos de las comunidades o en manos del Estado, y que ahora, también como ustedes saben, desde los 80 en México sobre todo, pues lo que venimos enfrentando es un proceso de privatización de los servicios públicos, de los bienes comunes, de los espacios públicos, ¿no? Es una oleada, digamos, de cercamiento de bienes comunes que se va dando a partir de esta reconfiguración mundial, y que entonces por eso es que también estamos viendo que ha habido o que ha emergido también un nuevo ciclo de luchas que justo están defendiendo y están resistiendo esta nueva oleada de cercamiento de bienes comunes, de privatización, de mercantilización de la vida en su conjunto, ¿no? Esferas de la vida que antes era impensable que pudieran ser reguladas por el capital, como es el plasma de las semillas, por ejemplo, ahora el capital lo está haciendo. Entonces vemos cómo sí hay una serie de novedades en estos últimos 30 años, en las diferentes estrategias que el capital ha empezado a articular para hacer posible este nuevo patrón de acumulación, ¿no?, y esta estrategia de desposesión y de despojo de los bienes comunes. Y en este sentido el Estado, desde, bueno, el punto de vista de muchos autores, incluyendo mi propia postura, es que el Estado ha jugado un papel. En algún documento yo leía que un funcionario de la ONU decía que frente a este nuevo ciclo de luchas y de despojo territorial, el Estado era como un cirujano, ¿no?, un cirujano plástico, que lo que estaba haciendo era cambiarle la faz a los territorios, cambiar algunas cuestiones de los territorios para hacer más atractivas las inversiones, ¿no? Era cómo hacer más atractivos los estados a partir de modificar leyes, ¿no?, hacer un conjunto de transformaciones legales, jurídicas, políticas, para que las inversiones del capital pudieran entrar con todo tipo de facilidades. Entonces hemos visto que en este escenario global las ciudades han jugado también un papel muy importante, y esta idea de la ciudad global me parece fértil también para comenzar a rastrear estas transformaciones que se han dado, sobre todo en las ciudades, es en este nuevo esquema de acumulación del capital y en ese nuevo modo de regulación donde el Estado está de alguna forma siendo este cirujano plástico, ¿no?, y está abriendo todas las posibilidades y facilidades para que el capital entre y las inversiones extranjeras y nacionales también, porque no solo es el capital extranjero, también el capital nacional pueda invertir y hacer sus propios negocios en los estados, ¿no?, y en los territorios. Entonces lo que estamos viendo es que las ciudades, específicamente la Ciudad de México, que sí está siendo considerada por muchos autores como una ciudad global, y hay varios indicadores, ¿no?, donde uno puede ver si es o no una ciudad global, cualquier ciudad que podamos imaginar. Bueno, pues la Ciudad de México está justo compitiendo frente a otras ciudades latinoamericanas para ser la ciudad que, por lo menos en el continente latinoamericano, ofrezca mejores condiciones para la inversión, ¿sí?
De hecho, en el último ranking que salió, la Ciudad de México perfila como una de las mejores ciudades, incluso por encima de Buenos Aires, ¿no? Que es otra de las ciudades también más importantes a nivel de América Latina. Entonces, las diferentes transformaciones que hemos visto en la ciudad también en estos últimos 30 años, y que es importante por eso ir haciendo las conexiones de lo que pasa a nivel global, pero también lo que va pasando a nivel local, porque no es que hay una cosa autónoma que por sí sola se desarrolla sin ninguna relación con el exterior. El desarrollo urbano y los patrones de desarrollo urbano que en la ciudad se han venido gestando han tenido que ver directamente con cierto tipo de relaciones y puntos de contacto también con una política internacional y con patrones de acumulación también internacionales, donde en este caso las ciudades también se van acomodando. Entonces, hemos visto también, de alguna forma, estas transformaciones que se han dado en la ciudad, en estos patrones de desarrollo urbano, que a partir de los 70, ¿no? Por ejemplo, con la construcción del metro, las primeras líneas del metro se construyen a finales de la década de los 60 con Díaz Ordaz, por ejemplo, pues grandes vías rápidas, ampliación de calles, proyectos de movilidad urbana que también ya hacían uso de las grandes tecnologías de ese momento. La década de los 70 es fundamental para rastrear cómo se da ese salto de crecimiento de urbanización en la ciudad, y que en los 80 se termina de acelerar ya con el modelo neoliberal y con este conjunto de privatizaciones que se comienzan a dar en torno a los servicios públicos, ¿no? Y la privatización también de los espacios públicos. Y bueno, y en paralelo a esto, a este conjunto de transformaciones, pues hemos visto cómo de lo que un poco el papel que ha jugado la Ciudad de México frente a esta división internacional también, digamos, del trabajo, pero en términos de los roles que las ciudades juegan, ¿no? En este patrón de acumulación, la Ciudad de México y específicamente el Centro Histórico, por ejemplo, está siendo un lugar de recepción muy importante para generar las mejores condiciones para lograr conexiones locales con el resto de los países, ¿no? Las conexiones globales que se generan a partir del desarrollo del sector servicios, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo también ha habido un proceso de desindustrialización en la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México, si antes existían grandes industrias, poco a poco las industrias se han ido hacia la periferia o incluso en otras entidades federativas, y entonces la Ciudad de México se ha vuelto básicamente una ciudad del sector servicios, ¿sí? Gente que se dedica a dar servicios como, por ejemplo, contadores, abogados, que trabajan para las empresas internacionales que tienen sus casas matrices en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, el sector servicios ha sido muy importante para dinamizar la economía de la ciudad, ya no el sector primario o sector secundario, como era antes, ¿no? También estamos viendo que se ha dado una nueva composición del trabajo. Seguramente ustedes lo saben bien. Al tratar de buscar un trabajo, la mayoría de los trabajos a los que podemos acceder como jóvenes en realidad son trabajos que se llaman flexibles, ¿no? Donde no nos ofrecen ya ningún tipo de seguridad social, no tenemos derechos. Lo que las empresas quieren, en todo caso, es tener las mejores condiciones para contratarnos rápido, pero también para despedirnos rápido, ¿no? Entonces, también ha habido una conformación muy diferente del trabajo, una nueva composición del trabajo, muy diferente a la de quizá mucho de lo que nuestros papás sí vivieron, ¿no? Donde gozaban de otro tipo de garantías, de derechos sociales, incluso muchos de nuestros familiares, quizá, o gente conocida en algún momento fueron parte de algún sindicato, ¿no? Que eso les garantizaba cierto tipo de seguridad social, laboral. Ahora eso nosotros ya no lo estamos viviendo. Entonces, también es otro cambio que se ha venido dando y que a nosotros nos está tocando vivir como parte de esta nueva conformación dentro de la ciudad global, ¿no? Entonces, ¿cómo la ciudad se va volviendo esta bisagra, ¿no? de la economía entre lo nacional y lo global, y que está viendo en muchos sentidos una dispersión de la producción, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos ver en la ropa que traemos que la etiqueta dice hecho en cualquier país que no es México, ¿no?
made in China, en Taiwán, en la India, cualquiera de nosotros. Ahorita pueden hacer ustedes el mismo ejercicio de verse la etiqueta de la sudadera, de la playera, de los tenis, de la mochila que traemos, y todos los productos están hechos en algún país del mundo, ¿no? Sobre todo en Asia, ¿no? Y entonces eso significa que sí, efectivamente ha habido una dispersión de la producción, pero para garantizar y controlar esa dispersión de la producción se necesitan también líneas de comando y formas de centralización de esa dispersión de la producción, y las ciudades en ese sentido han jugado un papel muy importante, ¿no? Por eso en las ciudades que tienen más acceso a las tecnologías, que incluso tienen aeropuertos cerca, que tienen todas las condiciones para operar rápidamente y resolver de alguna forma, obtener salidas espacio-temporales que acorten las distancias y los tiempos, vemos que las ciudades justamente están jugando ese papel de concentración de las funciones de comando frente a un proceso de dispersión de la producción. Y entonces, como otro de los ejes, además del trabajo, ¿no?, de cómo se ha ido transformando la industria, el mismo paisaje urbano, cómo se ha ido transformando en la ciudad, les decía también que otro de los ejes ha sido el de la privatización de los bienes comunes, el espacio público, con un correlato que a veces es invisible y hay que visibilizar, que tiene que ver con la contaminación y el despojo, ¿no? El que la ciudad se haya transformado en estos últimos 30 años así, ha implicado evidentemente una nueva geografía del espacio, pero también ha implicado una nueva geografía de la marginalidad, de la polarización. Algunos, al final de la historia, son los que pagamos, ¿no?, o son los que asumimos los costos de este modelo y de este patrón de desarrollo urbano que está privilegiando a algunos sectores y excluyendo a muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, este correlato de contaminación, de despojo, de miseria, de polarización, ¿no?, de desigualdad y de exclusión, pues es justo, me parece, el contexto en el que una serie de luchas y de colectividades se están organizando para decir no, simplemente no. Y a partir de ese no, me parece que es un punto de partida fundamental de cuestionamiento, de interpelar, de decir algo está pasando, no está bien que esté pasando así. Bueno, es que hemos visto también en estos últimos años una serie de luchas que en un montón de lados de la ciudad se están organizando, digamos, frente a una serie de megaproyectos, de medidas de desarrollo urbano, ¿no?, de construcción de infraestructura urbana, incluso de pequeñas medidas que a veces en los periódicos no salen y que muchos de nosotros no nos alcanzamos a enterar, pero que seguramente en este momento, mientras yo estoy hablando, hay en algún barrio de la ciudad gente que se está organizando para defender su barrio, para organizarse contra alguna medida autoritaria, alguna medida que no les está pareciendo, ¿no? Y son luchas, ¿no?, a veces moleculares, intersticiales, que no alcanzamos a ver y que sin embargo también son parte de esta nueva geografía, digamos, también hay una nueva geografía de la resistencia. Y en ese marco, ¿no?, y bajo esas claves, me parece muy importante que vayamos ubicando estas diferentes luchas que se están dando. Algunos autores, ¿no?, coincidimos, bueno, muchos llamamos a este tipo de luchas como luchas socioambientales, porque son luchas que justamente están luchando no por una ruptura con la naturaleza o el ambiente, sino al contrario, por reivindicar un tipo de relación mucho más equilibrada, mucho más armoniosa de esa relación con la naturaleza que garantice, ¿no?, la sobrevivencia de la vida humana y no humana en el planeta. Y bueno, solo por mencionar algunas cuestiones que ahora también Fermín más adelante desarrollará, hay algunas luchas que son muy importantes que se han dado en estos últimos 10 años, solo por señalar una que, bueno, yo tuve posibilidad de estar cerca de ese proceso de organización, fue el de los ejidatarios en Tláhuac contra la línea 12 del metro, que bueno, no sé si algunos de ustedes viven en Tláhuac o vienen de allá, o conocieron esa lucha, ¿no?, que ya desde hace algunos años, más o menos 4 años, un conjunto de ejidatarios y de vecinos, sobre todo de
de Tlaltenco comienzan a organizarse cuando se enteran que la construcción del metro va a pasar por un ejido, un conjunto de ejidos muy importantes de Tlaltenco, que ahora son un lugar de cultivo, no todo, pero sí hay una zona de cultivo muy importante y de captación de agua de lluvia, ¿no? Tláhuac, igual que otras delegaciones todavía rurales de la Ciudad de México, pues son lugares estratégicos para la captación de agua, y si esos lugares se pavimentan, ¿no?, y se siembran planchas de concreto encima, no habrá posibilidad de que el agua pueda absorberse y llegar a los mantos freáticos. Entonces hay una crisis ambiental también encima, y me parece que estas luchas como la de Tláhuac o como el conjunto de vecinos también que se opusieron a la construcción de la supervía en el Poniente, pues son parte de, me parece, ¿no?, de estas luchas que creo que tenemos que apoyar, creo que tenemos que también saber de qué se trata, ¿no?, estos reclamos, estas resistencias, porque son una de las salidas o son una de las formas a través de las cuales podemos garantizar la sobrevivencia en la Ciudad de México, y si no lo hacemos, pues estamos también muy cerca de un colapso y de una crisis que ya se comienza a vivir en la Ciudad de México frente a estos patrones de desarrollo urbano y los patrones también de consumo cultural, ¿no? Creo que ya se me acabó el tiempo, quisiera decir algunas cuestiones más, pero bueno, ya no tengo más tiempo para hacerlo, pero bueno, espero que con este conjunto de claves que les propuse haya sido posible, ¿no?, entender mucho más a fondo cómo es que se mueve la ciudad y que nuestra experiencia de paso por la ciudad, bueno, sea una experiencia también mucho más consciente, ¿no?, a través de la cual también podamos resistir pues estos procesos de despojo, ¿no?, y de mercantilización y de privatización de la vida. Gracias. Gracias. Al final.